El Hogar Infantil Bam Bam se encuentra durante 3 años trabajando diversos procesos de aprendizaje con niños de 2 a 5 años de edad. En estos procesos, los docentes, en conjunto con los padres de familia y estudiantes, le apuestan a 4 líneas de trabajo que son el arte, la literatura, los juegos y exploración del medio. Se maneja bajo las estrategias pedagógicas llamadas actividades rectoras, que son juego, arte, literatura y exploración del medio. Se plantea bajo un proyecto pedagógico y bajo una planeación pedagógica. Estas actividades se realizan con el ánimo de promover los beneficios, los derechos que tienen los niños y las niñas en educación inicial. El objetivo que se quiere con esta actividad es promover el pensamiento científico en los niños y las niñas, ya que tenemos estudiantes más seguros, tenemos estudiantes competitivos, tenemos estudiantes propositivos, y el pensamiento científico, aclarándole siempre a ustedes que es algo que es fundamental en la educación inicial, porque ahí es donde el niño empieza a generar su propio conocimiento a partir de lo que observa en todo el medio que lo rodea. Desde el mes de junio hasta el presente mes, el Hogar Infantil Bam Bam organizó junto a su línea de trabajo titulada Exploración del Medio, un proyecto en donde se debían vincular los padres de familia y los estudiantes por medio de un video en donde los pequeños mostraban sus conocimientos científicos y expresivos. Los niños utilizaron ciertos elementos, obviamente no peligrosos, y de la asesoría de los padres de familia, donde ellos utilizaron elementos sólidos y líquidos para buscar ellos su creatividad. ¿Qué hizo el padre de familia? El padre investigó con la ayuda de nosotras como docentes, supervisando su trabajo, qué experimento podían realizar los niños desde casa. ¿Qué es lo que buscamos? Que el padre esté en acompañamiento con este proceso de los niños. Por medio de las plataformas digitales del Hogar Infantil Bam Bam, la comunidad de Barranca Bermeja podrá ver la labor que han venido realizando esos pequeños con sus padres en el proceso de formación como superexploradores.